Pues amigas, amigos, buenos días. Estoy constituido aquí en lo que es la carretera de acceso a la comunidad de El Zapote de Sestau. Y pues déjenme informarles que lamentablemente hay, hay una persona ejecutada. Ustedes lo pueden apreciar en la toma que estoy realizando. Voy a hacer una ampliación. Pues ahí, ahí se aprecia. Eh, pues la sábana, la sábana blanca que le fue colocada al cuerpo, pues para cubrirlo. Desafortunadamente, pues el cuerpo ya sea a un costado de la carretera, allá al fondo, ustedes lo pueden apreciar, pues hay una cantidad por ahí de, de vecinos, eh, así como automóviles particulares, eh, elementos de poli preventiva y elementos del ejército la zona voy a girar un poco pues está, está completamente acordonada a efecto de evitar pues, que los indicios sean borrados o alterados aquí la conservada cinta amarilla pues señal señal de que hay un hecho de sangre eh, a mis espaldas pues también hay varias patrullas eh, de los elementos del glorioso ejército nacional que pues han hecho acto de presencia a efecto también de resguardar esta zona se está a la espera de que arriben eh, pues los elementos de eh, el servicio médico forense y se proceda al levantamiento del de cadáver de este infortunado se trata de un masculino al fondo también observamos a elementos de la policía ministerial que pues ya han arribado a este sitio y pues se está se está insisto a la espera eh, de que el servicio médico forense eh, pues venga y realice los trabajos de levantamiento de indicios así como de el levantamiento del de cadáver de este infortunado eh, hoy, hoy domingo 20 de junio eh, del año corriente 2021 una mañana nublada eh, inclusive hace un poco pues estaba hasta este chispeando eh, como Ahora sí, fondo a esta tragedia que viene a enlutar al municipio de Pénjamo. En los últimos meses esta comunidad del Zapote de Sestau, pues se ha convertido en una especie de foco rojo en este tipo de incidencias. Recordamos que no hace pues tanto tiempo eh, una joven originaria y vecina de esta misma comunidad del Zapote de Sestau eh, pues eh, fue localizada sin vida eh, allá en la parte trasera de lo que es la presa La Golondrina, aquí en el mismo municipio de Pénjamo. Miren, en estos momentos observamos, eh, se están acercando al cuerpo sin vida, eh, pues los elementos de la policía ministerial. Ahí se están acercando, puedo apreciarlo, se trata de un hombre y una mujer. Reitero elementos de la policía ministerial adscritos a la Agencia de Investigación Criminal. Eh, pues pasan, pasan de, de largo del sitio en que está el cadáver de este infortunado. Pues qué lamentable amigas, amigos, estimado auditorio, eh, pues que estén sucediendo este tipo de situaciones. Valga la expresión, hombre, estábamos ya muy tranquilos. Miren, voy a, voy a girar un poquito, eh, no me es permitido enfocar los rostros de los elementos, eh, nada más en lo que los, los, los tengo fuera de, de cámara. Eh, sí, les decía, este, eh, pues qué lamentable, hombre. Eh, le externamos las gracias a nuestro apreciado auditorio que con sus llamadas telefónicas, sus mensajitos, pues nos reportan este tipo de situaciones que acontecen y pues vienen a enlutar el panorama de nuestro municipio. Pues vamos a esperar a que la Subprocuraduría de Justicia de la región B. O bien el gobierno municipal 2018-2021 de Pénjamo, a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, eh, nos remita, como siempre, eh, el parte informativo que contenga la versión oficial de este acontecimiento. Eh, todo ello a efecto de no tergiversar eh, la información que les estamos dando en estos momentos. Les recuerdo que el Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato única y exclusivamente les informa lo que percibimos en el lugar de los hechos. Para el auditorio que me está preguntando dónde es, esto es, eh, amigas, amigos, a la entrada de la comunidad El Zapote de Sestao. Miren, enfoco un poquito, eh, justamente en la falda, en la falda de la parte sur eh, de la Sierra de Pénjamo. Eh, voy a cerrar un poco la toma ahí lo aprecian ustedes mejor la parte la parte en que se ubica eh, la comunidad, el zapote de ese pues vuelvo a reiterarlo amigas amigos lamentable, muy lamentable y pues eso es todo de mi parte.